enough. You've given up on love. You think that you'll never try. Well, I can see that your heart's been broken too many times. It wasn't wrong, I was glad, but so sad. What you must be going through is hard to take when love seems so far out of your reach. You don't wanna try, you're too scared to feel, too ashamed to cry. If you ever fall, just fall to my arms. I would never hurt. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes o buenos días. Buenos días. Buenos días. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Ana, yo soy de Brownsville, Texas. Es de gran emoción estar aquí con ustedes en esta mañana. Tengo mucho tiempo de no hacer algo así. Tuve el gran privilegio de poder cantar en mi iglesia donde yo crecí, en Brownsville, Texas, hace como 4 semanas. Y fue una experiencia muy hermosa. Tengo desde, no sé, la última vez que hice algo así fue en el 2010, en la República Dominicana. ¿Alguien de la República Dominicana? ¡Yes! Argentina. Ah, ok, bueno, un poquito más calladito del... ¿México? ¿El Caribe? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo sé que pudieron estar en cualquier otra parte, algunos no, porque les cerraron las iglesias. Pero como quiera, qué bueno que estuvieron aquí. Estoy muy emocionada, estoy tan feliz de poder acompañarlos en esta mañana. Frente a ustedes, una persona imperfecta, con una persona defectuosa.
Y muchas veces leemos la Biblia, no sé ustedes, pero cuando yo crecí aquí en la iglesia, veía la Biblia, no, era como un manual de reglamentos, leyes y reglamentos. Y ahora que, bueno, ya tengo mi bebé, estoy un poquito más grande, ojalá un poquito más madura, la veo como una colección de historias de personas ordinarias que hicieron cosas extraordinarias porque escucharon. En el caso de David, tenemos a un hombre que fue a la batalla y estaba, cuando estaba preguntando acerca de quién es este gigante que está hablando acerca del pueblo de Dios, que nos está retando, su propio hermano le dijo: yo conozco tu soberbia, yo conozco la maldad de tu corazón. Su hermano, imagínate, si mi hermana me dice eso, yo tengo que internalizarlo. ¿Y qué estoy haciendo en mi vida para que mi propia hermana, porque mi hermana me conoce, que mi hermana me diga que yo conozco la soberbia y la maldad de tu corazón? Uy. Y aún esa persona imperfecta derrotó a ese gigante. Esa persona ordinaria hizo cosas extraordinarias. En el caso de Abraham, la Biblia dice que Dios le dice: lleva a tu hijo, a tu único hijo al que amas, a Moriah, no sé cómo se llama, pero sí, gracias, Moria, uy, no, ni la tiré un poquito, y fue, y eso no es, o sea, lo que Dios le dijo: lleva a tu hijo, a tu único hijo al que amas. Ese no era su único hijo, no, tenía otro hijo, al que abandonó, porque se puso celosa su primera esposa. No, bueno, gente imperfecta, haciendo cosas extraordinarias porque escucharon la voz de Dios. Hasta Jesús mismo dijo: no, yo no quiero hacer esto, esto no. Pero aunque no lo quiera hacer, haz tu voluntad y yo voy a hacer lo que me digas que yo haga, por ti y por mí. Y eso somos nosotros, gente defectuosas, con faltas, imperfectas, ordinarias. ¿Pero qué? ¿Somos imperfectos? Sí. ¿Tenemos nuestras faltas? Sí. ¿Dios puede usarlas? Sí. ¿Para hacer cosas extraordinarias? You bet. David, al ver al gran Goliat parado frente allí, me imagino que tembló con ansiedad, pero tu mano me dio tranquilidad. Tú estabas aquí, en lo difícil de hacer. Tú estabas aquí, siempre. Cuando la batalla a veces es difícil de vencer, oh, siempre. Tú estabas aquí. Siempre estabas tú. Allí parado en un altar, Abraham, su único hijo, a sacrificar. Mas Dios en su sabiduría lo detuvo y el sacrificio envió. Tú estabas allí en lo difícil de ver. Tú estabas allí siempre. Cuando debo ser a veces
Muchas gracias. Pues no sé, hace muchos años tuve el gran privilegio de ser parte de un proyecto que a lo mejor ustedes han escuchado, a lo mejor no, y está bien, no lo busquen en YouTube, por favor. Se llama Amiguitos de Jesús. Hace muchos años, ya me salieron canas, me las pinto. No, hermanos, el otro día me salió una cana en la ceja y no es vanidad, es de que ahora cada vez que me levanto de la cama tengo que estirar para ir al baño, nada más para caminar. Pero pues digo, así es. Pero sí, tuve el gran privilegio de ser parte de ese programa. Mi mamá era una de las productoras de ese programa, donde tuvimos muchos niños, muchas experiencias muy hermosas. Después de eso tuve la gran oportunidad de participar en un concurso donde el premio mayor era un contrato con la compañía Reunion Records, que era Sony BMG. Y fue algo muy, muy interesante. Sigo diciendo el gran privilegio, pero sí, es un gran privilegio de viajar a muchas partes, a muchas iglesias, a muchos festivales, de conocer a muchas personas a las que admiramos, que decimos, ay, yo quiero ser como esa persona. Y pues me desilusioné mucho. Conocí a muchas personas atrás del escenario que predicaban una cosa y pues hacían otra. De que el amor, y luego pues, not so much. Y me desilusioné mucho. Y me fui, dije, ya no más, esto no es para mí. Y, o sea, full disclosure, yo también era una de esas personas que decía una cosa y hacía otra, vivía otra vida. Y no, pues, me cansé de vivir así, de fingir, de decir de que yo era algo que no lo era, que no creía, de que yo había puesto mi fe en personas a quien yo admiraba mucho, y cuando las conocía, son personas igual a ti y a mí, imperfectas, y no se supone que deberíamos de poner nuestra fe y nuestros ojos en esas personas. Solamente hay una persona a la que tenemos que ver,
Y tristemente yo estaba inexperta, inmadura, mencita. Y me fui, me alejé de la iglesia, me alejé del ministerio, me alejé de Dios. Decía, ¿cómo puede ser que si hay un Dios todopoderoso de que haya hambre, de que haya violencia, de que haya injusticia? Y no lo entendía. Y me fui. Y pasó muchas cosas muy pesadas, algún día les contaré. Pero algo que siempre fue constante fue, y algo que nunca me falló, fue el amor de Dios. Aunque yo me alejé, aunque yo me fui, el amor de Dios me seguía por todas partes. Porque el amor es Dios. El amor es Dios. Dios es amor. Decimos Dios es amor, pero ¿qué es eso? El amor es Dios. Cuando tú amas a alguien, eso es Dios. El amor es el Dios y el amor no se rompe. El amor no desaparece. A veces podemos poner cosas sobre el amor que son el miedo, el rencor. Pero el amor nunca falla. El amor siempre está ahí. Y esta canción que vamos a entonar con el hermano Josué, muchas gracias, se trata de eso. Era en un momento que ya estaba cansada de fingir, de decir que era algo que no era, y solamente quería estar junto a él. Estoy cansada de decir que estás en mí, que la gente piense que vivo en ti. Estoy cansada de decir cuando yo sé lo lejos que vivo en ti, vivo en ti. Quiero estar.
¿Nos pueden decir el nombre de su ministerio? Ministerio Musical de Motelismo, es que estamos mezclados. Ok, entonces somos muchos ministerios. El prereq para la escuela de medicina, pero todavía no hemos llegado a eso. Estamos estudiando la sangre.
Pero sí, tenía un problema. Ah, no, pues sí, tiene que ver la sangre con la bilirrubina. I'm sorry. No, voy a ser psiquiatra. No se preocupen. Pero sí, tuvimos un problemita y tuvo que estar en el Neonatal Intensive Care Unit, which is the ICU, el ICU de los bebés. Estuvimos ahí por casi 5 días y también tenía un problemita con el oído. Algo se le había, no sabían si se había rupturado el oído, si iba a poder escuchar. Así que no, tenían ciertas horas donde podíamos ir a visitarlo. Y no sé si alguno de ustedes ha pasado algo así, de que tuvieron que llevar al bebé al ICU. Es el peor sentimiento del mundo. No se lo recomiendo a nadie. Fue horrible. Y como les había contado, yo me había alejado de la iglesia, me había alejado de Dios. No quería saber nada de eso. Se me hacía una fantasía y en ese momento me di cuenta de que Dios estaba conmigo. O sea, no solamente que era real, sino de que estaba conmigo y nos iba a cuidar. No importaba lo que pasaba, si iba a sobrevivir mi bebé, aunque ahora yo lo digo y entiendo de que no era tan grave la cosa. Sí estaba difícil, pero no era tan grave, pero yo es como que voy a perder a mi bebé. Yo sabía que esa era una posibilidad. Y sabía que aunque eso pasara, Dios iba a estar con nosotros, y de que Dios era real y de que Dios nos iba a cuidar. Cada noche iba y leía la biografía de Beethoven, porque Beethoven perdió la capacidad de escuchar a cierta edad y como quiera compuso, parece que compuso el Concerto No. 5 cuando estaba ya estaba sordo, que es el concierto favorito de mi hijo, el Concerto No. 5, 40 minutos cada noche. Very nice. Pero gracias a Dios sobrevivimos y fue algo que fue difícil, pero lo que fue, no fue, bueno, no voy a comparar, pero después de, no sé, el bebé tenía 3 meses y tuvo un desacuerdo con su papá y su papá decidió que se tenía que ir y se fue. Y fue difícil. 3 meses después me pidió el divorcio, así que el niño tenía 6 meses. Y pues fue algo que también no se lo recomiendo. Lo que es el dolor más intenso de perder a un matrimonio, ¿no? De perder a tu pareja. Pero cuando estábamos yendo a la corte, porque teníamos que arreglarlos, para los que saben, que ojalá que no sean muchos. Teníamos que arreglar lo del visitation divide. Y yo en ese momento estaba con mi papá, los dos íbamos a la corte y le dije, mira papá, yo no voy a orar que Dios haga lo que yo quiera, que Dios me dé por mi lado o que no le dé por el de él. Yo sé que él ya ha hecho lo que es mejor para nosotros. Yo ya sé de que él va a hacer lo mejor, lo que es lo ideal para ese niño. Y lo único que te pido es que me des paz. Para entenderlo, para no estar enojada, para no amargar, pero para tener paz, porque yo sé que tú nos estás cuidando. Y de eso no tengo duda. ¿Pasó lo que yo quería que pasara? No. ¿Pasó lo mejor que pudo haber pasado para Val? Sí, sin duda. Sin duda. Y algo que es constante y que yo aprendí al ser mamá, que pues qué mala onda que no lo aprendí antes, pero pues digo, puede que el amor es Dios. El amor es Dios, que Dios es amor, de que el amor que nosotros tenemos para nosotros, o sea, muchas veces nos criticamos y nos decimos cosas, pero eso no es amor. Eso no es Dios. Dios no te está diciendo de que critiques a tu hermano, o que critiques a tu compañero, o que tengas rencor. Dios quiere que tengas amor y perdón en tu corazón, y que aunque alguien, no sé, que estés pasando por cáncer y no entiendas por qué está pasando esto, aunque estés pasando por una muerte de un familiar que quieres mucho, aunque te deje tu esposo, Dios está ahí. El amor está ahí. El amor no significa la falta de problemas.
El amor solo significa de que como ves ese problema, es el amor cambia nuestra perspectiva y cómo vemos cada situación, porque los problemas van a estar. El amor, la presencia de Dios, la presencia del amor no significa la ausencia de los problemas, pero con el amor, con Dios, no hay batalla que no podamos vencer. No hay situación que sea, aunque sea tan triste, aunque sea tan fea, que no pueda salir mejor, más fuerte, más sano, más puro. Y yo sé que mi Dios siempre es fiel, que su fidelidad es incomparable, y de que no hay nada como eso, de que yo nunca tengo que estar sola. No importa lo que pase, si solamente somos Va y yo, que no es cierto porque tengo a mi mamá, que Dios es fiel. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Si se la saben, canta. Tu fidelidad es grande. I'm
Quisiera que le den un fuerte aplauso a todos los músicos, por favor. Y a nuestro conductor, el hermano Edgar. Que estás escuchando la voz de Dios, que pues a lo mejor no eres ordinario, pero estás haciendo cosas extraordinarias. Y ustedes, muchas gracias por venir a acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por sus oraciones, gracias por su participación, gracias por no perder la fe cuando yo sí, gracias por siempre hacerme sentir a mí amada y bienvenida. Y ya no voy a llorar, pero muchas gracias. Nos dejamos con un beso. Oh,
Invito a la profesora Adriana Pereira a que pase. Agradezco mucho a Dios por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí, de estar disfrutando de este gran momento. Y primeramente, quiero darle las gracias a la profesora Pereira por el apoyo que nos ha dado a los muchachos que hemos tenido esta iniciativa. No crean que esto es así como, ay, vamos a hacerlo y ya se hace solito. Muchísimo trabajo. Primero quiero agradecer a los muchachos que vienen de Montemorelos. Pónganse en pie, por favor, para que los vean. Viajaron 35 horas en carro. Quisiera darle gracias a la directiva del Festival de Música Dorarte. Por favor, pónganse en pie también. Sin ellos no podría haber hecho mucho. Deben estar todos por ahí, atrás. Especialmente quiero dar gracias a Ricardo, que ya no está, pero ya lo mencioné, porque ha sido un gran apoyo, y sobre todo, principalmente a Dios, porque es el que ha puesto esto al inicio. Nosotros queríamos un conciertito así, chiquito. Y yo me acuerdo que llegué a hablar con la profesora Pereira y le dije, mire, quiero invitarla a nuestro conciertito chiquito. Y ella me dijo, no, tienes que hacerlo más grande. Y junto con el pastor de la iglesia comenzó la idea. Y agradezco a Dios por poner en nuestros corazones retos, los cuales sirven de bendición para la iglesia. Si es que sin Andrews, sin el apoyo del departamento de música, sin el departamento de la universidad, digo, sin la universidad de Andrews, no se hubiera podido dar. También agradezco a todos los invitados que vinieron con la disposición de aportar para este concierto. Y también, I just want to thank the orchestra for all the effort that you made, guys. You're awesome. Hablando ayer con Ronnie y decíamos, este fin de semana he tocado más música que en el año entero. Prácticas. Grupo Adorarte, gracias también. Pónganse de pie, por favor, los muchachos que cantaron hoy, ¿dónde están? Pónganse de pie, un aplauso para ellos. Otra vez. Por allá están, muchachos. Como pueden ver, todo esto fue colaboración de personas que la mayoría de no son músicos profesionales, pero hay mucho talento en nuestra iglesia, así es que agradezco a Dios por eso. No sé si Ana Laura está por aquí, se ha ido ya con el pequeño, pero quisiera agradecerle. Cuando Edgar me dijo, vamos a traer a Ana Laura, yo sé que Ana Laura es de las cantantes adventistas, la que, si tuviéramos que pagar a alguien, la que más caro nos saldría, porque es la que más proyección nacional e internacional ha llegado a tener. La calidad que ella tiene como artista y, como habéis visto, como ser humano. Nosotros no teníamos presupuesto, pero ella está aquí hoy. Ella ha estado aquí hoy con Rocío y Ariel, sus padres, con su niño también. Quiero darles las gracias a esta familia, porque sé que Dios puso en tu corazón invitarla. Tengo que admitir que no tenía fe de que pudiera ser posible porque no teníamos el presupuesto, pero ella ha venido hoy. Y para mí es muy importante esto por lo siguiente. Nosotros en la Iglesia Adventista no tenemos demasiados artistas, músicos, que tengan proyección internacional. Y necesitamos tenerlos. Mucha de la música que nosotros cantamos es de otras denominaciones. Nada malo con eso, nuestro himno está llena de música de otras denominaciones. Pero qué bueno poder tener músicos consagrados, adventistas, que puedan dar el mensaje de Dios al mundo. ¿Amén? ¿Amén? ¡Amén! Por eso cuando tenemos a alguien, Ana Laura, te veo por ahí en una esquinita, ¿está allí? Por favor, ¿puedes pasar otra vez? Gracias. Tenemos a alguien de esta calidad artística, nosotros queremos decirte en nombre de la Iglesia Adventista, de esta comunidad, te apoyamos, te amamos, estamos a tu lado.
agradecemos lo que has hecho, tiene un valor inmenso para nosotros. Y yo sé que como música has tenido que pasar por muchas cosas. Ojalá nosotros como comunidad podamos de alguna manera compensar todo lo que has pasado, toda la falta a veces de apoyo que has tenido de parte de nuestra iglesia, simplemente porque no estamos acostumbrados a apoyar a la gente que brilla con luz de Jesús para afuera. Gracias por hacer este inmenso sacrificio por nosotros. Sabemos que lo haces por Dios, pero también significa mucho para nosotros. Muchas gracias por derramar tu corazón delante de nosotros. Nos has conmovido profundamente, has traspasado nuestro corazón, ¿sí? Creo que es el sentimiento de todos. Muchas gracias por darnos el regalo de tu música. Gracias. Quiero agradecer también a Edgar porque él ha tomado este proyecto y lo ha hecho realidad. Quiero también agradecer a una persona muy especial que es Mirna, Mirna Araujo. Yo sé que no te gusta, pero vas a tener que ponerte pie, querida. Porque Mirna ha estado... trabajando mucho para que esto también sea posible. Quiero agradecer, cuando Edgar vino a mi oficina, él me dijo, bueno, quizás esto tenga que organizarlo más gente adulta. Recuerda que yo te dije, mira, los jóvenes tienen que tener más protagonismo. A veces los adultos, en vez de darles un espacio, nos ponemos en medio. Y para mí esto ha sido un ejemplo de lo que los jóvenes sois capaces de hacer cuando os organizáis. Así que gracias por eso. Quisiera terminar diciendo que hoy hemos tenido una demostración, ayer y hoy, de que la música puede ser un gran ministerio cuando lo ponemos en manos de Dios y cuando nos unimos. Cuando dejamos de debatir y de discutir y nos unimos. Porque la música no es la que produce unidad en la iglesia, es el Espíritu Santo. Y prometo que no voy a hacer otro sermón, pero es hermoso ver diferentes estilos, diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes generaciones unidos por el amor de Dios. Y ojalá que esto sea una semilla. Yo creo que ya es, se ha convertido en una semilla, porque adorarte va a suceder cada año aquí en Andes. Va a suceder el segundo fin de semana de septiembre. Gracias al Howard Performing Arts Center, porque ya hemos quedado con ellos que esto va a suceder cada año, va a ser un evento anual y queremos que crezca y queremos que sea una inspiración para tu iglesia local. Para que cuando vuelvas a tu iglesia local sepas que va a haber una plataforma, y aquí pasamos a publicidad un segundito, pero es publicidad de la buena. En Andes vamos a comenzar el próximo año, junio 2019, ahora sí. Vamos a comenzar el Instituto Internacional de Música y Adoración. Andrés va a ser la sede de una plataforma para que músicos adventistas de todo el mundo puedan venir y formarse como líderes de adoración. ¿Amén? Y esta iniciativa solamente está sucediendo porque hay gente antes de nosotros, Carlos Flores, Lilian Ducan, Trina Thompson, muchos otros que han estado planificando para este instituto y es el momento en el que Dios nos está mostrando que ya se puede lanzar. Creo sinceramente, Edgar cuando venía a mi oficina me decía, Dios está orquestando las cosas, Dios es el gran orquestador de nuestra microhistoria y de la macrohistoria. Así que creemos que llegó el momento en que la Iglesia Adventista diga, tenemos que apoyar a nuestros músicos, tenemos que crear plataformas para que ellos tengan difusión, para que diferentes estilos de música, diferentes generaciones y culturas puedan salir a decirle al mundo que Jesús viene pronto. ¿Amén? Así que si os parece, oremos por este proyecto también, para que adorarte sea ese impulso que nos ayude a cristalizar un esfuerzo y un sueño que tenemos para nuestra iglesia. Y si os parece, bien, así como estamos, nos vamos a poner de pie. Yo solo quisiera agregar una cosa, poniéndose de pie. El Festival de Música Adorarte termina aquí, en este momento, pero a las 7 tendremos a nuestros artistas invitados cantando con nosotros en la Iglesia Hispana. En la Iglesia Hispana de Bering Springs. De Bering Springs. Así es que aquí todos están invitados. Muchas gracias. Quiero pedirle al pastor Milton García. ¿Él está por aquí? ¿Estás por aquí? ¿No estás? ¿Ya se ha tenido que ir? Ok. Entonces, voy a pedirle a Edgar que tenga nuestra oración final. Gracias.
Oremos. Gracias, Padre, por tus talentos. Gracias por este bello lenguaje que es la música. Gracias por venir y tocar nuestros corazones con estas melodías y gracias por tener una gran familia que es la iglesia. Gracias por darnos de tu amor y gracias por darnos este evento que nos ayuda a recordar que tú vienes y que nos ayuda a sentirte mediante tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, y que al salir de aquí podamos recordar estas alabanzas, que el Espíritu Santo cambie nuestra vida, Señor, y que podamos servirte con el corazón. Ayúdanos a alabarte para estar en el cielo cantando todos los días, Señor, y poder alabándote por la eternidad. Bendícenos y quédate con nosotros. En tu santo y bendito nombre. Amén. Amén.